Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arve y traemos un nuevo tutorial. Esta vez volvemos a hacer un fanal, pero esta vez va a ser navideño. Para ello, ¿qué vamos a utilizar? Por supuesto, vamos a hacer el fanal y vamos a hacerlo con el molde y el contramolde. Vamos a emplear servilletas de cocina con motivos, con dibujitos para decorarlo. Esta vez van a ser motivos navideños. Vamos a utilizar parafina de 56, acordaros, de 56, que no sea de mayor grado. Esta es la mejor que hay para hacer los fanales. Y bueno, vamos a empezar haciendo el fanal y después vemos cómo le ponemos la servilleta. Bueno, y como no, a encender nuestro hornillo. Parafina al baño María. Y fuego lento. Para empezar, retiramos nuestra parafina del fuego. Y una vez apagado el hornillo, separamos. Vamos a untar la parte interna de nuestro molde con aceite corporal para bebés. La parte externa de nuestro contramolde también la vamos a untar. Lo situamos en una superficie bien lisa y vamos a colocar dentro del molde el contramolde, dejando la misma distancia entre todas las paredes, que va a ser más o menos 6 milímetros, 7. Ahora que ha reposado un poquito la cera, la parafina, vamos a cogerla con cuidado y sujetando el molde, no el contramolde, el molde, vamos a verter muy poquita cantidad. Queremos que nos haga una capilla de cera. Importante este paso, dedicarle todo el tiempo que necesitéis, ¿eh? Si tenéis que ir más despacito, pero intentar que no se os escape la cera. Sujetar bien el molde contra la base y le echáis poquito a poquito la cera. Os fijáis si tenéis alguna fuga de cera. Si tenéis alguna fuga, pues bueno, apretar un poquito más. Y vamos a ir vertiendo, ahora sí que se ha enfriado un poquito esta primera capa, vamos a ir echándole poquito a poco la cera. Podemos ya dejar de presionar. Esperamos un poquito. Volvemos a verter cera. Pero lo importante aquí es que la primera capa se enfríe bien. Se solidifique bien. Para que después no se nos escape la cera por la parte inferior.
Bien, esta cera le podríamos haber echado un aroma, una esencia. Yo he preferido no emplearla esta vez. Poquito a poco seguimos vertiendo la cera. Ya está arriba. Ahora vamos a esperar a que se enfríe. Volvemos a poner nuestro cazo al baño María, ¿eh? Lo vamos a necesitar en cuanto enfríe esto. Bueno, he esperado a que enfriara un cuarto de hora. Aún está caliente, pero es para quitar esta parte, el contramolde. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a cortar en bies nuestras paredes. Así. Le hemos hecho un corte así, en este sentido. ¿Veis? Así. Le damos la vuelta. Retiramos. Situamos otra vez el molde. Y la cera que me había quedado antes, no he tenido que volver a calentarla. La vamos a verter poquito a poco. Podemos soltar ya el molde que hemos apretado para que no se nos saliera. Y ahora sí, hay que dejarla enfriar bien. Bien, he dejado que enfriara unas 3 horas y vamos a quitarlo del molde. Mirad. Aquí está nuestro fanal base. Y ahora aquí vamos a trabajar y vamos a ponerle los dibujitos de las servilletas. Vamos a retirar todo esto. Ahora vamos a empezar a recortar los motivos navideños de estas servilletas. Tenemos por una parte flor de Pascua, poinsettia, y por otro lado unas velas. Vamos a recortar lo que más se nos acomode en cada pared de este fanal. Y empezamos recortando poinsettias. Bueno, habréis visto en otros tutoriales de este estilo de decoupage de que le retiran el papel que hay debajo de estos dibujos. Ya sabéis que las servilletas llevan varias capas. Pues yo no se lo voy a quitar hasta que haya recortado, porque me resulta mucho más cómodo cortarlo así. Podríais retirarle la otra capa, pero bueno, yo prefiero recortar, es más fácil recortar así, en dos capitas juntas, que no una sola. Aquí hemos retirado la parte de atrás y nos queda este trocito de papel. Y ahora veréis cómo lo vamos a pegar a este fanal. Lo situamos primero como más nos guste. Veréis que nos sobresale un poquito por los lados. No es problema, Para empezar, voy a empezar sujetándolo con la llama del quinqué y una paletilla. También puedes utilizar una cuchara. Calentamos un poquito la paletilla por la parte de dentro. Y por la parte de fuera la presionamos sobre el fanal, sobre esta servilleta contra el fanal. Y así vamos a sujetarlo. Bien, ahora pasamos a lo gordo. Vamos a utilizar una plancha. Temperatura al mínimo. Si veis que no os calienta al mínimo, le subís un poquito los grados. No os paséis, no lo pongáis más fuerte porque
no se va a pegar bien. Bien, esta no es una plancha adecuada, porque es una plancha de vapor, la que tenía por casa. Es mejor una plancha que no tenga agujerillos. Y lo que hemos hecho, hemos puesto papel de horno entre la servilleta y la plancha. Retiramos el papel de horno, veis que se está pegado lo de abajo. Volvemos a pasarlo, a pasar la plancha, un poquito más de calor, he visto que quedaba un poquito suelto en algún lado. Y le pasamos la plancha con el fanal un poquito inclinado. Ahora sí, retirando el papel de horno, vemos que nuestra servilleta está totalmente adherida a nuestro fanal. No se va a soltar. Volvemos a utilizar la espátula y el quinqué para que lo que es lo que nos sobresalía por el lado quede también bien sujeto. Veis que es fácil también esta técnica. Yo realmente prefiero utilizar el quinqué, la llama del quinqué y la espátula. Pero más rápido es la plancha, eso sí. Pero tenéis que tener cuidado con la temperatura. Bueno, aún no lo he dicho, si os está gustando el tutorial, si os gustan mis tutoriales, queréis ver más, ya sabéis, suscribirse y darle al like para los algoritmos. Aquí tendríamos ya lista la ponsetia. Vamos ahora con estas velitas que he recortado. Ponemos papel de cocina y otra vez la plancha, inclinando el fanal, acordaros, temperatura de la plancha mínimo, si no os da calentado le subís un poquito solo, hasta que probáis, hasta que os adhiera bien la servilleta al fanal. Bien, pues aquí tenemos el resultado, nuestro fanal. Ya veis, le hemos puesto unas velitas por un lado, poinsettia por otro. Más poinsettia. Y así es como nos ilumina.